Y bienvenidos en demás a este espacio que nos brinda Jabonarium. Bienvenidos a la potinguería. Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para enseñaros a realizar un gel de ducha en polvo, nena, en polvo. ¿Qué lo hace tan especial? Porque es un gel de ducha que con muy poca cantidad, tiene suficiente, te realiza una limpieza muy suavecita, muy especial y muy agradable en el uso. Y lo bueno del polvo es que no hay derrames. Tú cierras bien tu envase y a tomar por saco el mundo. Lo bueno también es que no tienes que esperar a que después de su uso se tenga que secar. Si tú tienes viajes así, rollo de me muevo rápido, pim, pam, este y lo otro, tú utilizas, por ejemplo, tu champú sólido o tu gel sólido y luego tienes que esperar a que seque o llevarlo en una jabonera especial que cuando llegas al lugar de destino tienes que abrir enseguida para que seque, ¿vale? O sea, queda así... Tú me entiendes, ¿no? Pues con este no te va a pasar. Vais a ver que por su composición es ideal tanto para la limpieza corporal como capilar. Pero si lo quieres usar para el cabello, le decís a la gente de Jabonarium que queréis la versión especialmente formulada para el cabello y yo la haré encantada. Os dejo con la elaboración y luego os cuento un poquito más, ¿vale? Porque si os suelto toda la chapa ahora ya de entrada, pues se puede dejar caos. Vamos a realizar nuestro gel de ducha en polvo. Para ello vamos a empezar pesando el tensiactivo en esta ocasión. Tensiactivo SLSA. Necesitamos un total de 15 gramos. Vamos a continuar pesando Shikakai, este polvo ayurvédico tan maravilloso. Necesitamos 6 gramos. Continuamos con 18 gramos de polvo de arroz. Continuamos con 20 gramos de arcilla blanca. Podéis ir tamizando conforme lo estáis añadiendo. Luego, a la hora de mezclar, será todo mucho más sencillo, ¿vale? Ahora al final os explicaré qué podéis hacer también para que la mezcla sea lo más homogénea posible. Necesitamos 30 gramos de avena coloidal. Gramos de este maravilloso polvo de ashwagandha, que es espectacular. Supongo que a vosotras también os gusta mucho cómo huele. Y vamos a terminar con un gramo de goma xantana. Continuamos mezclando muy bien todos estos polvos entre sí. Si tú tienes un procesador de alimentos, una batidora convencional de toda la vida, de estas de vaso, ¿vale? No digo de brazo, sino de las de vaso. Tienes una Thermomix o simplemente con un molinillo de café y paciencia, lo vas a pasar, porque va a ser la forma, la mejor forma, para conseguir una mezcla homogénea de polvos. Y si no, pues paciencia y vamos a ir haciendo, ¿vale? Cuando ya lo tenemos todo súper bien mezclado y homogéneo, llegó el momento de envasar. Os quiero decir, podéis añadir unas gotitas de vuestro aceite esencial preferido, porque le vais a dar ahí un toquecillo maravilloso. Luego lo mezcláis todo bien mezclado, pasáis por el molinillo, lo metéis en un bote, lo agitáis bien, hacéis lo que queráis, pero sobre todo que esté súper bien mezclado. Y llegó el momento de envasar. Lo podéis meter en un tarro como este y luego a la hora de utilizarlo, nada, tienes que coger una pequeña cantidad y así... ¡Hola! Nada, coges una pequeña cantidad, ¡pam!, y es suficiente. Y si no, también os recomiendo mucho este envase que tienen también en Jabonarium, que yo lo voy a utilizar ahora para otra elaboración, por eso no lo voy a manchar, que por aquí puedes sacar la cantidad justa y necesaria de polvos para utilizar en cada, bueno, pues cada uso, ya sea tanto para tu cuerpo como para tu cabello, guapa, porque es un gel de ducha, pero es maravilloso en el uso capilar. Así que me callo,
lo envaso y ya os enseñaré cómo funciona. Y ya está, aquí lo tenemos listo para llevarlo de viaje o usarlo en casa, siempre que lo necesites. Vamos a probar este gel de ducha champú maravilloso. Mojamos las manitas, bueno, una manita en este caso, porque yo voy a coger una pequeña cantidad con la otra. ¿Vale? Así es suficiente, muy poquita cantidad. Mojamos la otra mano y comenzamos. La sensación cremosa es brutal. Con muy poquita cantidad, ya veis, la espuma cremosa, suave y más que agradable que nos deja en piel. Bueno, a mí me parece este un gustito, no se puede engañar. Y nada, ya hacer ya más espuma o no, eso es cuestión de dale que te pego, pones un poquillo más de agua y la capacidad espumante pues se ve aumentada. Os recomiendo que lo probéis en el cabello y luego nos contáis tanto a Jabonarium como a mí qué tal os ha ido, ¿vale? Espero que os haya gustado un montón y sobre todo lo disfrutéis. ¡Chan, chan! ¡Joder, qué suave, tío! Mira que no os miento, que me queda la piel suavecita, suavecita. Como veis, incorpora el tensiativo SLSA, sodium lauril sulfuro acetate. Principalmente porque tiene un pH bastante más bajo que los otros tensiactivos y por la sensación que tiene de suavidad, jugosidad y la espuma tan abundante, suave y cremosa que deja, tanto en el cuerpo como en el cabello. También pensad que el pH de este tensiactivo está entre 5 y 7,5, a diferencia, por ejemplo, del decil glucósido, que estamos hablando de un pH de 12. Súper alto, es increíble, pero bueno. Muy suavecito, sí, pero tiene un pH ahí que te pega un palazo luego para ajustar el pH que flipas. En este caso, ¿puedes cambiarlo por SCI? Sí, pero la suavidad, ten en cuenta que no va a ser la misma. Eso tenlo presente. Pero bueno, a malas. En su composición también podemos encontrar Shikakai. Ya sabéis que es un limpiador de origen natural. Es una planta cuyo nombre en sánscrito, espero haberlo dicho bien, se traduce como planta para el cabello. Te puedes limpiar el cabello solo con Shikakai, pero ahí ya tienes que hacer una elaboración con un agua, esto y lo otro, y dejar en el plástico un ratito, esto y lo otro, así que no es necesario. Yo te lo doy aquí ya todo listo para usar en un momentico, porque va a estar combinado con otro tipo de ingredientes que van a hacer una limpieza fetén en un momentito mientras te lavas el cabello y el cuerpo leches. El Shikakai realmente es una leguminosa, no hay más misterio, se hace principalmente con las vainas, ¿vale? Sí, se hace con las vainas que se secan y se reducen en polvo. El Shikakai es un repelente de piojos también y es muy suave, tanto en uso capilar como en uso corporal. Es genial, es rico en saponinas de manera natural y es maravilloso. Por cierto, tiene muchísimas propiedades, entre ellas que ayuda a tratar la dermatitis. Si tenéis curiosidad, hay mucha información en internet. También utiliza almidón de arroz. ¿Por qué? Porque su sensación en piel es muy suave. Aporta una sedosidad, un deslizamiento, un gustito increíble, ¿vale? Me resulta difícil describirlo con palabras. Eso hay que vivirlo. Es como el limpiador este que era como una nube que te toca la piel, que no recuerdo exactamente el nombre que le puse, este limpiador, pues es maravilloso. Limpiador en crema, me parece que era gel de ducha en crema o algo así. Es espectacular. Además, deciros que es rico en vitamina B, C y D, el almidón de arroz, ¿vale? Que no se os olvide. De hecho, vosotras ya conocéis la capacidad suavizante que tiene el polvo de arroz. Lo conocéis. Tanto en uso capilar, con el champú de coco que realizamos en el canal hace tiempo, como en uso corporal, con el gel de ducha que realicé con guisante mariposa hace no tanto tiempo. Acordaros, si no sabéis de lo que hablo, pasaros por mi canal que lo veréis, son maravillosos los dos. En piel es suave, suave y impresionante. Cuando tú usas un champú o un gel de ducha que en su composición lleva algún tipo de almidón, se nota una barbaridad. También incorporamos arcilla blanca, es purificante por excelencia, es una arcilla muy suave que nos va a estar realizando una limpieza totalmente natural a nuestra piel. Tiene un alto contenido en minerales, así que va a estar ayudando a remineralizar la piel y a equilibrar la secreción sebácea. Si lo utilizas en el cabello, recuerda que te ayuda a tratar la caspa, la secreción sebácea, la dermatitis seborreica
que estaría dentro de un desajuste de secreción sebácea y es una puñetera maravilla. Es que, ¿qué voy a decir yo? El pelo te lo deja muy suelto, brillante, con mucho volumen, es delicioso. Y en el cuerpo te queda una suavidad extrema. También incorpora la avena coloidal. Ya sabéis que tiene propiedades limpiadoras y tensiactivas totalmente naturales. Rico en vitamina B, omega 3 y 6. Y lo dicho, en el cuerpo te va a aportar una suavidad y nutrición sin igual y en el cabello te va a dejar el cabello que flipa. Te va a aportar volumen, suavidad, no te va a costar desenredar, es genial. La avena coloidal es fetén. Además de que evita la rotura y bueno, pues eso, suaviza mucho. También utilizo el polvo de ashwagandha. Ashwagandha, lo he dicho bien a la primera. Bueno, deciros, está considerado un superalimento por tantas propiedades que tiene. Así que si es bueno por dentro, también lo es por fuera. No, es verdad, hay muchos estudios que respaldan este dato que estoy diciendo. No me lo estoy inventando, es un hecho, ¿vale? La ashwagandha actúa contra el envejecimiento prematuro de la piel, ¿vale? Y la va a estar ayudando a que la humectación sea la correcta. La va a estar suavizando y promoviendo la producción de colágeno. Nos conviene mucho. Y a nivel capilar ya, esto ya es un festival. Deciros que también trata el acné y reduce la inflamación cutánea. O sea, maravilloso. Os invito sinceramente a que busquéis más información acerca de esta planta porque es sumamente interesante. Y os va a encantar. Cuanto más sepáis de ella, más os va a gustar. Luego también utilizo goma xantana. La goma xantana, ya lo sabéis, es un polisacárido de origen natural que lo que hace es suavizar e hidratar de una manera bastante notable en las elaboraciones y, por ejemplo, vais a notar un deslizamiento muy particular utilizando la goma xantana en este gel de ducha y en el cabello. Te va a estar suavizando, ¿vale? El cabello también, es maravilloso. Yo os recomiendo que no lo omitáis en esta elaboración porque se nota mucho. Se nota mucho, 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 ¿vale? Yo creo que te va a encantar. Y después de haber usado 800 páginas aquí de guión, me tendría que comprar un teleprompter o algo así, tardaría menos en grabar los vídeos. Os quiero recordar a todos que tenéis un 15% de descuento en Jabonarium en todos los ingredientes que he utilizado para hacer esta elaboración con el código MILI15, ¿vale? 15% de descuento en los ingredientes que hemos utilizado en esta elaboración, nena. Nena, nena, nena. Aprovecha y adquiérelos. Espero que os haya gustado mucho, que lo llevéis a la práctica y os haga las delicias a todas este verano. Porque he hecho ahí un medley, no quería hacerlo, pero lo he hecho porque me ha resultado inevitable. Va genial en el cabello también. El gel de ducha, pero el pelo, espectacular. Espero que lo disfrutéis mucho, ¿vale? Acordaos de dejar un like, comentar, compartir y nos vemos pronto. Chao.